caballeros, bienvenidos al Salvador, bienvenidos a los campeonatos del mundo del Giro de Master de Bodio. Stimulation and perforation. You need to stay behind and not let me walk with a tranquilizer. Tremors down my spine. Fell for the 100th time when I'm trapped and I can't not fly. And you don't own me. Take me over. Take me tonight. Dream up and leave it all behind. Take me over. Take me tonight. Dream up and leave it.
nosotros la doctora Sandra Martínez desde Colombia. A ver qué tiene que decirnos, cómo la recibió el país y cómo ha visto también la competencia. Bueno, acá en El Salvador compitiendo en el campeonato mundial. Excelente país, hospitalidad. Competencia durísima, durísima, 19 personas compitiendo en mi categoría, entonces vas a ver las mejores del mundo, ¿no? A ver, ¿cómo le fue a esta competencia? ¿Cómo ha visto el nivel de todas las atletas también? Altísimo, un campeonato mundial es de ese estilo, uno no espera menos, todo el mundo, los mejores del mundo están acá. Patricia Barbero desde España con el segundo lugar en el mundial. A ver, Pati, ¿cómo te fue? Cuéntanos qué sentiste esta experiencia. Bien, la verdad que fue una categoría muy dura. Éramos 18 chicas, todas guapísimas y todas imponentes. Me colé en la final y bueno, queda subcampeona, estoy muy, muy, muy contenta. La chica que me ha ganado, la verdad que es espectacular. Y nada, llevo todo el año preparándome para ello. Ha sido muy, muy largo y muy trabajoso, pero estoy contenta porque he hecho bien mi trabajo y he salido bien. Así que nada, a disfrutar de ser subcampeona del mundo. Qué bueno. Gracias, Patricia. Felicidades a ti, nos alegramos por ti. Pues también El Salvador te da mucha felicidad. Sí, encantada de estar en El Salvador, de su gente, de verdad que tratan muy bien a la gente de fuera, es gente muy simpática y muy amable. Es un encanto estar aquí con vosotros. Gracias. Señores de Wilder, España con nosotros. Nos vemos. Y quería agradecerles a ustedes por haberme seguido todo el evento y bueno, espero que les haya gustado lo que les pude ofrecer y lo que les pude compartir en este tiempo que estuvimos juntos. Y un fuerte abrazo para todos y a entrenar. Así que la campeona con nosotros, nos vemos y gracias por estar en sintonía con nosotros. Sí.